La declaración del día, señoras y señores, trending topic nacional e internacional. En Argentina se están haciendo un picnic. Bueno, esto fue en el Congreso, pero vamos paso a paso, póngale play. ¿Qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Aunque la cifra de 2 billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. Ahí está. Juegan fútbol, tienen intereses, tienen personalidad, manejan herramientas. Bueno, dos peces, sí, el jurel, la reineta, la corvina, el todo eso, la macha, todo. La macha no, moluscos no, peces. Ya, lo agarraron en Argentina esto y miren, por favor. Hasta luego. A ver si podemos ver el video de la exposición sobre la ley de pesca. Dale, a ver, ponelo. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Aunque la cifra de 2 billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. ¿Qué tal? Quizás alguno de estos peces podría ir a la selección chilena que quedaron afuera, ¿no? Claro, exactamente. ¿No? Sí, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Quedaron ocupar afuera. Una banca. Claro. Algunos peces por ahí son más inteligentes, ¿no? Claro. Es más de uno de los que están sentados seguro. Ahí, ¿no? Ay, Dios mío, pobre Chile con Dios mío. Bueno, esto no sé, muchachos, si reír o llorar, te juro. Esto ya es mundial. Yo le digo, fíjate que le digo, diputada Araya, me dice esto. Vale, a ver, dame 50 segundos más. Ya, a ver, vamos. Bienestar animal, como un principio a incorporar en la actual ley. La actividad pesquera deberá contemplar normas que resguarden el bienestar animal y procedimientos que eviten el sufrimiento innecesario. Me gustaría que, por favor, se nos pudiera aclarar esas dos cosas. ¿Qué entendemos por bienestar animal en la pesca? ¿Y cómo vamos a determinar si el pescado sufre o no sufre cuando se capture? ¿Y quién va a determinar el grado de sufrimiento? Como por ejemplo, ¿cómo evitar el sufrimiento innecesario de un pez? ¿Cómo exigirle el día de mañana a los hombres y mujeres que van a pescar que eviten o contemplen o resguarden el bienestar del animal? Espera. ¿Esto seguro que es el Congreso o es un sketch? ¿Esto no es un sketch, un piloto de televisión? ¿O no es no un extracto de la convención? No, esto no. ¡Qué locura, mamá! Esto ha generado... Diputado, prepárese porque voy a bajar contigo. Yo sé que no quieres hablar, pero tengo que ir contigo. A ver, esto ha generado meme, a ver. No, Milo. Ahí está. Denuncia del Frente Amplio. En el Mercado Central existe un centro de tortura. Hay más. Ojo, Vallejo. Muchachos, hay catarata de memes. Catarata mal. A ver, Fidel Espinosa. Genocidio. El extremismo animalista, medioambientalista. Y ahora la incorporación de los peces y crustáceos en el fanatismo de algunos del Frente Amplio no se condice con un país que necesita seguir creciendo y desarrollándose con sus diversas actividades. Genocidio. Esa paila marina. A ver. Diputado Araya, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué le decimos a la gente? Después del bochorno ayer en la Cámara de Diputados, nos encontramos con esta. ¿Qué? Yo creo que es importante tomarse muy en serio la labor parlamentaria, porque si fuera de chacota, aunque la gente no lo crea, hay quienes plantean que las plantas son seres sintientes. Entonces, si la lógica es que cada ser sintiente no va a poder ser consumido por los humanos, ¿de qué nos vamos a alimentar los humanos? Entonces, estamos todos de acuerdo en que hay que impedir el maltrato animal. Pero nosotros no podemos negar una cuestión básica que la aprendimos en el colegio, que es la cadena alimenticia. Y todos ocupamos, o sea, porque en esta lógica que vamos a castigar al león que se come a la jirafa, entonces cuando uno ve que el sufrimiento de las familias de Chile es la angustia por la delincuencia, por el narcotráfico, por crimen organizado, lo que nos está pasando con las tarifas de la luz, y que nos expongan a hacer este ridículo. Además, no puede ser posible que el presidente de la Comisión de Pesca invite a esa señora
a hacer que el Congreso de Chile sea el hazme reír hoy día en Argentina, mañana en Perú, en Bolivia y en el mundo, para justificar una auténtica estupidez? Era más sencillo decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, la retiro y se acaba. Pero no darle tribuna a esta persona. O sea, imagínate los argentinos muertos de la risa. Además, no aprovechan de ahí poner la cara lo mal que nos fue en la Copa América. Entonces, el Congreso no está para eso, ya está suficientemente desprestigiado. Y los temas hoy día son alza en las cuentas de la luz, narcotráfico, crimen organizado, cómo aumentó el homicidio en Chile. Y sale esta estupidez. O sea, yo le pediría más mesura y responsabilidad. El presidente de la Comisión de Pesca no puede generar lo que es la Comisión de Pesca, donde está poniéndole la lápida a una ley corrupta, porque de eso se trata, trivializarlo y que hoy día sea esto. O sea, se dejó el centro de lo importante, que es cómo viabilizar una industria pesquera que sea sustentable, que le dé espacio a la pesca artesanal, que la haga convivir con reglas claras con los industriales, que se termine la corrupción. Y hoy día es el ridículo nuestro Parlamento. O sea, el presidente de la Comisión de Pesca deberá renunciar. Esa es mi opinión. Porque no puede ser que invite y le dé tribuna a una señora que se da el gusto de ir a reírse de todo. Y además, si esas son sus posiciones, quiero decirlo con claridad, son minoritarias, me parece irresponsable, y esto no es el debate propio de una normativa que se requiere hacer con mucha seriedad. De verdad que me da vergüenza y lamentablemente tenemos que poner la cara por este tipo de cosas que no debieran ocurrir en el Congreso. Ignacio, después me cruzo para acá. Creo que hay una discusión, creo que el diputado Araya lo planteó muy bien, pero hay una discusión de fondo también en la izquierda. Así que acá tenemos que parar la chacota un poquito. O sea, hay una izquierda... no sé cómo lo dicen en el frente, woke, una izquierda pelotuda, diría. Una izquierda pelotuda. Perdón, sí, perdón. Y en todas las familias pasa. Pancho, tú ya hay cuñado de la derechita cobarde. Acá también hay una izquierda pelotuda. Hay un progresismo con un desenfoque absoluto. No leen los diarios, no entienden lo que acaba de pasar en Europa, no entienden lo que ha pasado con la izquierda francesa, esa izquierda ecologista que retrocedió para darle paso justamente a las derechas más fascistas. Entonces, creo que este tipo de situaciones que ocurren hoy, más allá de la humorada y más allá, porque ese es el nivel del debate. O sea, al final, una cuestión que es importante, como una ley de pesca, termina siendo una chacota. Entonces, no comprenden que hay que ponerse a la altura del debate. Y lamentablemente, acá habemos cuatro militantes de izquierda, de centro izquierda, un diputado independiente, pero que tiene un refugio en el progresismo. Tenemos también que nosotros hacernos cargo de aislar, de poner en una posición de minoría a aquellas personas como los militantes del Frente Amplio que creen esta sartá de pelotudes. Sí. ¿Johanna? Sí, dejando de lado el bochorno vivido en el Congreso, yo creo que la ley 21.132 debe estar al centro del debate justamente para poder determinar... ¿Cuál es esa? La nueva ley de pesca. Para poder determinar, la ciudadanía necesita saber cuánto, cómo y dónde se va a extraer, que es la parte más álgida del proyecto de ley, la pesca extractiva. Y esa parte, justamente, hay tres diputados de derecha que están haciendo observaciones. Pero eso Cernapesca lo sabe, los barcos viajan con satélites, queda todo traqueado, monitoreado. Pero estoy abogando por la nueva ley, por el nuevo texto. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque hay unas indicaciones de tres diputados que están muy cercanas a las mismas indicaciones que hizo Longueira en su tiempo. Y eso es importante de transparentar. Aquí se quiere ocultar el debate principal trayendo a colación este tipo de bochorno, contratando a señoritas, a jóvenes que seguramente tendrán tendrán una opinión más bien vegana, naturista, que no tiene por qué ser la mayoría, como dijo acá el diputado. Y eso es importante de transparentar a la gente en sus casas. Ya, pero sobre lo que pasó hoy día, que los peces son un individuo con personalidad, pensamiento, juegan a la pelota, usan herramientas, algunos más tímidos, otros más atrevidos, otros más juguetón. ¿Usted está en esa línea? ¿Le hace algo sentido o no? Mira, yo creo que todas las opiniones son válidas y depende del contexto en que se tomen. Yo creo que el Congreso no es para discutir esas cosas, como dijo acá. ¿Puedo hacer memoria? ¿Cortito? Pancho. Muy cortito. Voy a discrepar con el diputado Araya de que esta es una posición un poquito ridícula y minoritaria dentro del espectro de las almas de la izquierda. Yo trabajé en la Convención Constitucional y en la Convención Constitucional su sector político, socialismo democrático, minoritario, Frente Amplio, Partido Comunista, primero partieron con que los animales eran sujetos de derecho. Sí, que tenía que llegar Capitán Planeta a presentar una demanda. Eso lo plantearon, se aprobó y se aprobó con los votos de la izquierda más radical y también con los suyos. Después se pasaron al concepto de animales sintientes, el reino fungi. En algún momento hablamos del derecho al orgasmo.
Me quedo solamente con los animales sintientes. Con los animales sintientes. Y el ocio, pero a mí me gusta el ocio. ¿Verdad, pues, compadre? El derecho al ocio también lo quisieron meter. Todo eso aprobado transversalmente con votos de toda la izquierda, sin matices, ultraizquierda y centroizquierda. Y ese concepto llega al texto constitucional. Y todos ustedes hicieron campaña por ese concepto. Todos ustedes defendieron ese concepto. Todos dijeron que eran animales sintientes. ¿Acá hay voltereta o hay una rectificación del pensamiento político? A ver, ¿qué dice usted? Aquí hubo una utilización en el Congreso de eso. Una utilización. Claro, porque perfectamente, y era como... ¿Hay una voltereta? Es muy notorio tratar de ocultar la verdadera intención. ¿Y por qué se tiene que sacar del centro la verdadera discusión de la ley de pesca? ¿Qué es la pesca extractiva, perdón, Gonzalo? Sí, sí, sí. Perdón, pero... ¿Qué es la verdadera...? La pesca industrial. ¿Qué es la pesca industrial? Y qué es... Joana. Sí, entiendo, pero disculpa, yo me estoy haciendo cargo de lo que pasó en el Congreso. Yo no me estoy haciendo cargo de las declaraciones que hicieron los constituyentes, que pueden tener... perfectamente. Pero parece que para los animales sintientes el proceso constituyente se refería a animales, perros, conejos, caballos, por ahí. Eso para mí no es importante, para mí es importante la ley de pesca. Diputado, y me pasa por allá. Diputado, vamos por allá. Lo incomprensible es que estos mismos son los que dicen, viene Kast, viene la ultraderecha, no pasarán. Y con este tipo de pelotudeces lo que están haciendo es pavimentarle con doble vía iluminada el camino a la ultraderecha. Y cinta. O sea, están con los pompones para que entre a la ultraderecha la moneda con este tipo de responsabilidad. Entonces, uno trata de tratar los temas importantes con las complejidades que tienen y nos enfrentamos a esto. Entonces, yo vuelvo a insistir. O sea, ¿cómo le dan tribuna a esa señorita que tendrá una posición respetable? Pero no puede estar hablando de esto en la Comisión de Pesca cuando estamos hablando, vuelvo a insistir, de que corregir una ley que nació al amparo de la corrupción. Y eso es un aprendizaje que suponía que teníamos y íbamos a hacer una cosa en serio. Y mira lo que hay. Entonces, cuando la gente ve la tele, ¿qué es lo que dice? O sea, váyanse todos para la casa. Yo me voy a quedar con la última frase. Váyanse todos para la casa. O sea, cuando uno ve esto, cuando uno ve que ayer estaban eliminando con el codo el voto obligatorio, cuando la además multa. Tenemos pendiente. Lo felicito. El voto voluntario y ahora con consecuencia voté que no hubiera multa, porque yo lo estoy convencido que el voto es un derecho. Lo felicito, diputado. Le aviso que su sector no hizo lo mismo. No. Bueno, ley de inteligencia no tenemos. No tenemos ley antiterrorista. No han salido las RUF. No tenemos ley que fortalece el Ministerio Público. El presidente le pone suma urgencia a una reforma para establecer el nombre Cámara de Diputados y Diputadas, diputadas y diputados, suma urgencia. Se acaba de aprobar con suma urgencia la ley del pajarete. O sea, claro que el Congreso es el peor evaluado por la ciudadanía. Si nos dan esto cuando la gente lo que está pidiendo es seguridad, nos dan esto cuando la gente lo que está pidiendo es estabilidad económica. O sea, realmente una vergüenza. Por fin. Bueno, esto, estoy de acuerdo con Pancho Rego, esto es, estimados ciudadanos, es uno de los últimos coletazos, valga la redundancia, del octubrismo. Yo quiero agradecer al oficialismo la cantidad de memes y las múltiples sonrisas que hemos tenido durante este día. Pero quiero decir que estoy de acuerdo en algo con Joana, porque resulta que este tipo de declaraciones efectivamente nos hacen perder el foco. El objetivo del oficialismo a través de este tipo de participaciones, de liderazgos como este, es sacar el foco de la discusión, porque el punto central de esto es la obsesión que tiene el oficialismo por destruir los miles de puestos de trabajo a nivel nacional que genera la industria pesquera. Esa es la verdadera obsesión del oficialismo. Y por último, quiero decir que no sean patudos, no empiecen aquí que la legitimidad de la ley y la cacha a la espada, porque en realidad no podemos olvidar que su ministro de Educación, perdón, de Economía, el que recientemente, lo olvidamos todos, pero es verdad. El Nico Grau, como decía Ibai. En la casa de Salaquet, en las famosas comidas de Salaquet. No anunciadas por lobby, por lo tanto no vengan aquí a hablar de la legitimidad de la ley, porque si se trata de legitimidad, ustedes tienen bastante tejado de vidrio, así que no es buena idea que nada por pararle con los mismos. Oye, avancemos en el... Avancemos en el debate, mira... ustedes la derecha no puede obviar que aquí hubo un segundo plebiscito y el proyecto constitucional de ustedes fue rechazado mayoritariamente por la ciudadanía. Entonces no busquen. ¿Y quién lo ha negado?
No, espérate. No busquen, no busquen. No busquen. Ojo, camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente. No busquen tratar de hacer estos empates absurdos que no tienen ningún sentido. No, Juan Andrés. Ningún sentido. Alan Parte, déjame hablar. Alan Parte. ¿Cuánto? Alan Parte. Alan Parte, ya. Segundo. El servicio. Segundo. Dile al servicio. El ministerio. Bolivariano que cambie mi nombre. El ministerio público. El ministerio de seguridad pública es un proyecto que Republicanos ha rechazado explícitamente. Pues está pésimo ese proyecto. No está pésimo. ¿Sí? Se podría mejorar, que es distinto. Ah, bueno, no se puede mejorar, señor, en su casa. Pero no se preocupen porque Caterine, vamos a hablar de los peces Caterine, sintientes. Para Caterine, no para rechazarlo, no para decir no queremos ministerio. No, está malo, pero hay que mejorar. Ministerio, estoy de acuerdo, esa es la posición que tiene Republicano. Yo tengo otra mirada incluso, ya. La derecha en el Senado rechazó el secreto bancario como proyecto, lo llevaron al Tribunal Constitucional. Fíjate que yo, a propósito de esto, empecé a recordar un testimonio que me dio una señora de una comuna que no voy a nombrar para no estigmatizar la comuna. No, una mujer de casi 80 años que tenía un nieto adolescente que es soldado. ¿Tú sabes lo que es un soldado? Sí. Ya. Esa persona, según esta abuela, tenía un ingreso de cerca de 4 millones mensuales. Ah, le iba bien. Pero era soldado, po. Entonces, si nos queremos preocupar de los seres vivientes, yo sugeriría a mi sector y a ustedes que pongamos una de las centralidades para hacer un plan nacional de ayuda a las familias y a esas chiquillas y chiquillos que son soldados y que están cautivados por el crimen organizado y el narcotráfico. Sí, pero Alan Parte, pero ver, no lo hago como propuesta. No me ponga un pestillo al tema. No, al contrario. Yo estoy de acuerdo con Johanna que aquí se distrae el tema de la ley de pesca, que debería ser el verdadero tema, que es un debate muy relevante. Y también estoy de acuerdo con el diputado. Pero momentito. No es la señorita esta que llevaron al Congreso, que habló tonteras de los pajaritos sin de los animales, de los... Esta, no. Los peces que juegan fútbol. No los peces que juegan fútbol. Esto lo planteó en la Comisión de Pesca el diputado Brito de RD. Te la leo. Del Frente Amplio. Los peces son más que números y toneladas. Cada uno de esos peces, un individuo con su personalidad, pensamiento, intereses, memoria. Hay peces tímidos y otros peces más atrevidos. Gonzalo, insisto, este punto lo plantea un diputado Chifrito, de la República, amigo del Frente Amplio. ¿Por qué se habla de los temas de los procesos constituyentes, Juan Andrés, para que puedas entenderlo? No es que uno esté equiparando un proceso con el otro, sino más bien con que este era el lenguaje que tenía la Convención Constitucional la primera. Eso es. Sí, ahora, también no esto muestra, perdona, esto perdona, ta, pero no escúchame, Juan Andrés. Juan Andrés, el problema es que esto demuestra la desconexión total del Frente Amplio, y del gobierno con la realidad de la gente. Fíjate que en Chile hay 467 caletas oficializadas, de Arica a Magallanes. Sí, sí. 92.000 pescadores artesanales, sí. 12.750 embarcaciones artesanales. Hay 3.500 puestos indirectos que genera la pesca artesanal. Las mujeres, tanto en la industrial como en la salmonicultura, como en la pesca artesanal, son tres actividades industriales donde la mujer jefa de hogar es la mayoría de los trabajadores. Exacto, es así. Y contribuyen ni más ni menos que con 2.400 millones de dólares al año 2022, o sea, con el 0,92 del PIB nacional, que con proveedores indirectos sube al 2,1% del PIB. Por lo tanto, el nivel de desconexión tiene que ver con esto. Lo que pone ahí Fidel Espinosa, senador por Puerto Montt, por la región de Los Lagos, es porque Fidel conoce, sabe que en Puerto Montt, que usted, señora y señor, que viven en Puerto Montt, que viven en Aysén, que viven en el Biobío, que viven en Magallanes, viven de esto. Y este es el mismo cuento que hace un tiempecito atrás. ¿Se acuerdan cuando los pescadores en el sur salieron a marchar con todo contra la ley de pesca? ¿Y por qué era? Porque querían dejarnos con parques nacionales y no poder explotar la salmonicultura prácticamente en todo el sur de Chile. Y a esto se suma el problema de la ley Lafkenche y un montón de temas más. Entonces, por favor,
Este es el problema que trasunta aquí. Lo que hay detrás de todo esto, señor, señora, es la desconexión brutal del Frente Amplio. Brito pareciera que está en otro mundo. Está preocupado de que las ostras las podamos comer no abriéndolas. Pero no, el problema es gente de carne y hueso. Y cuando Juan Andrés dice, sí, hagamos un acuerdo para que los niños soldados dejen de ser niños soldados. Sí, Juan Andrés, yo creo en un acuerdo eso. Pero el mejor acuerdo para eso es primero crecer económicamente. Porque si no hay crecimiento, si no hay, pero escúchame, porque si no hay crecimiento económico, esa ayuda no puede llegar siempre del Estado. También tiene que llegar de puestos de trabajo, porque esta gente a la que Brito le importa las ostras, le importa la salud mental de los pescados, finalmente se puede quedar sin trabajo producto de este tipo de cosas. Y esa es la desconexión que tienen. La desconexión con el crecimiento económico y con la realidad de las personas que se levantan todos los días a trabajar y hacer su pega para salir adelante, no para recibir subsidios del Estado. Ignacio, pero la idea del Frente Amplio no eran mejores. El fin de semana no hubo un discurso de Diego Ibáñez cuando se junta todo el Frente Amplio. Y que, ¿de quién, perdón? De Diego Ibáñez, que ellos gobernaban mejor, que sus ideas eran mejores. No, lo que pasa, Gonzalo, es que hay una generación que conduce hoy día el gobierno que ha fracasado estrepitosamente en lo que nos prometieron, en lo que le prometieron a su electorado y al país, a quienes votaron por ellos ilusionados con un gobierno de cambios, de transformaciones. Si uno revisa, sacan la encuesta, las estadísticas, dicen, no, tenemos un 51% de cumplimiento con nuestro programa de gobierno, pero de reforma de pensiones, cero. Nada. No hablan, ¿no es cierto?, del aumento en el sueldo mínimo, sí, es importante, pero hoy día las familias no llegan a final de mes. Teníamos, supuestamente, la oportunidad histórica de cambiar una constitución con la que muchos tal vez no estamos de acuerdo. Se la metieron al bolsillo y se la pasaron por buena parte algunos también. Entonces, lamentablemente, para ellos, para ellas también, se tienen que dar cuenta que hay una posición en la interna de ese mundo del progresismo, de la izquierda, como ustedes quieran llamarlo, que tiene que irse para la casa. Se tiene que ir para la casa, Pancho. Y se tiene que ir para la casa por dos motivos, o a través de dos acciones. Uno, a través de las acciones que puedan cometer otras personas del progresismo, que entiendan cuáles son las necesidades hoy día en el país, y también se tienen que ir para la casa, porque lamentablemente personas con ese criterio no pueden gobernar un país, no pueden conducir el destino de un país que tiene necesidades superiores al comprender que un pescado puede o no tener sentimiento. Ignacio, cuando yo analizo la postura del Frente Amplio, uno dice, esto es chistoso, es un meme, burlémonos. No, lo creen en serio. No. Lo creen en serio. Es el punto. Estos muchachos realmente lo creen en serio y han arrastrado a los sectores moderados de la izquierda, Jaime, PPD, a ese tipo de cuestiones. Y te voy a poner un par de ejemplos. Caletas con perspectiva de género, una medida del gobierno. Animales sintientes. Pero, hoy día los pececitos. Pero Pancho, solo para tener ojo con las caletas de perspectiva de género, que hay un punto ahí, que existan baños para mujeres, que las trabajadoras de la pesca puedan tener donde dejar a sus hijos. Déjame cerrar una última idea, que son las demandas. Son las demandas identitarias que el Frente Amplio ha impulsado y a las que ha arrastrado el socialismo democrático. Y te voy a uno en particular. La visión que tiene el Frente Amplio de la sociedad, que esta izquierda woke, también se ve reflejada en normas igual de importantes, por ejemplo, la RUF. En la RUF fueron estos muchachos los que nos dijeron que en el uso de la fuerza había que hacer discriminación respecto de cuál era la actitud o el origen o la cosmovisión del delincuente. Pero búscate la imagen hoy día del matinal cuando el carabinero le tira un Mortal Kombat, le hace un fatality al de la moto. Espera, es que quiero profundizar la RUF en el Senado. Entonces, espera, déjame hablar con esto. Sí. En esa regla de uso de la fuerza, uno dirá, es la tontera habitual de los muchachos del Frente Amplio. No. Esas indicaciones en particular se ingresan por el Ministerio del Interior a través de Carolina Tobá. Y esas indicaciones en particular lo que decían era básicamente que un carabinero en la calle tenía que decir, frente a un manifestante, Mari Mari con Puchendo, you speak English. No. Porque eso es lo que había que distinguir. El origen étnico, si eran migrantes, si no eran migrantes, si eran mujeres. Pero lo que entonces, hay esa visión, que puede ser muy caricaturesca, que puede ser para la talla, que puede ser chistosa, finalmente es la que se impone en el gobierno, y yo quiero explicaciones por parte de los sectores moderados del gobierno. Pancho, hay, o sucumbieron, hay otro elemento, en esa conversación, que es la falta o es la no incorporación de una estructura ideológica respecto a la política. Yo creo firmemente que, y respeto por supuesto la posición de Juan Andrés Lago, que tiene el Partido Comunista una posición ideológica clara, con la que tal vez ustedes no pueden estar de acuerdo y yo puedo tener matices. Sin duda. Pero tienen una posición ideológica clara. Si uno le pregunta, yo tengo amigos en el Frente Amplio, tengo amigos que son militantes de Convergencia Social, Revolución Democrática, y hay algunos que valen la pena y que tienen la película relativamente clara. Pero la gran mayoría, si uno le pregunta cuál es su definición respecto a los grandes temas, no tienen ni idea.
porque no hay un encuadre ideológico. Y ese también es un proceso y es un problema que nos traspasa a todo el progresismo. Exacto. Lamentablemente, esa construcción para ellos se acaba porque ese pseudo encuadre ideológico, nos damos cuenta rápidamente, que no hace sentido en la sociedad. Y cuando la ideología no hace sentido, al menos en una porción importante de la sociedad, es porque estáis perdiendo el tiempo, compadre. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es comprender que toda la política que tenemos que desempeñar o desplegar desde el progresismo tiene que tener también un encuadre ideológico que haga sentido. Muchachos, mientras en el Congreso, que ahora somos noticia internacional, este video, esta sesión está viajando por el mundo, mientras estamos preocupados de si los peces juegan fútbol, son tímidos, son alegres, son sienten o no sienten, esto está sucediendo en la calle. Este es el video también del día y le damos las gracias a la gente de Viacom, de Chilevisión, que nos prestaron la imagen. A ver, póngala. Un segundo, miren. En estos momentos hay un motociclista que se quiere escapar. Mira. No. Bien. No, esta situación es compleja. Esta situación es compleja. Mira. Acá Carabineros en estos momentos está reteniendo. Estamos reteniendo a la gente. Ojo, hay un detalle no menor. En Chile decían, bien Carabineros, decían. Ojo, cómo cambió. Ya, ahí tenemos otra. A ver, póngame otra más. A ver, vamos con otra, a ver. Ustedes se enteraron, sí, del caso del niño, un asalto que lo encañonaron de 3 años, ¿no? A ver, de 5 años, póngale, a ver. Sí. Les quiero decir a todos sus calientarrajas del Parlamento, porque van a puro calentar la raja, que se preocupen de la seguridad. Porque mientras no les pase a uno de sus hijos, a uno de ustedes, no van a hacer nada. Y esta weá está desbordada. Está desbordada hace mucho tiempo. Hagan alguna weá por el país. El país lo eligió a ustedes para que hicieran algo. Y así se ríen de nosotros, weones. Calienta raja. Van a puro calentar la raja al Parlamento. Vamos a volver a la vuelta. Espera un poquito. Quiero volver a la vuelta con Catherine Martorell y meternos un poco en la agenda de seguridad. Y ojo con el candidato que levantó republicanos por ir por Maipú. Téngame esa también, porque Six Pack ya no se la está llevando fácil.